Bueno, vamos con los ejercicios. Los ejercicios, como les decía, hay 5 tipos de ejercicios. Ninguno te debe de doler la garganta. El primer ejercicio se llama M, como citación. Y el ejercicio es bien sencillo. Lo que van a hacer, boca cerrada, ya que tengan su boca cerrada, no apretada, no así. Con la boca cerrada por dentro, separen tantito sus dientes. Sepárenlos poquito, sin abrir la boca. La lengua aplanadita abajo, que no se pegue con el paladar, abajo. Y de hecho hacemos espacio, recuerden que los resonadores es espacio, así que entre la lengua y el paladar debe de haber un espacio. Imagínense que traen una pelotita para que quede ese espacio entre el paladar y la lengua, okay. Sin abrir la boca. Y lo que vamos a hacer es una M, por eso se llama el ejercicio de la M, y va así. Y por ejemplo en ese ejercicio van a hacer, ok. Recuerden que una forma de entender que estamos haciendo lo correcto es que se siente la vibración en la boca, y ahí es donde se va a sentir correcto. El segundo ejercicio es el de la R, y es bien sencillo, es hacer esto. Espero que puedan con este ejercicio. Este ejercicio luego se vuelve muy complicado y latoso, porque hay personas a las que se les complica. De hecho, yo a mí también de más niño se me complicaba. Siempre he platicado esta anécdota de que mis hermanas se burlaban de mí después de que me decían que no podía. Entonces me esmeré a hacer hasta que pude. Y pude hacerlo. Y qué bueno, porque pues me sirve para hacer mis ejercicios vocales. La recomendación es, si medio te sale pero se te apaga el sonido y haces y se te apaga, ponte a practicar sin las escalas, hacer mucho rato. Pero no, dejen, no digan, ay, no pude la primera y ya, se den por vencidos, inténtenlo, ¿sí? Y si les sale poquito, quiere decir que pueden seguir practicando y practicando y se va a poder lograr. Si por alguna razón los dejo a su conciencia, sé que lo van a intentar y lo van a intentar muchas veces, no nada más una vez y ya. Pero si de plano lo intentaron muchas veces y no pudieron, no se preocupen, ese ejercicio lo pueden cambiar por el siguiente, que se llama burbujas. El tercero, como les decía, se llama burbujas. De eso se trata el ejercicio de las burbujas, y es nada más hacer que los labios trinen, por así decirlo. Hay gente a la que se le facilita y hay gente a la que se le complica este ejercicio también. Lo mismo, se trata de practicar hasta que te sientas cómodo, porque también puede ser que te salga, pero dices, sí me sale, pero cuando hago el ejercicio no acabo y hago y no termino el ejercicio. Entonces ahí es práctica. Hay un video que te explica varias formas de hacer las burbujas cuando se te complica y no sabes, o sea, no te sale. Hay algunas formas de intentarlo que te pueden ayudar. Una de ellas es poner los dedos aquí a la altura de donde se hacen los hoyitos de los cachetes. A la gente que se ríe se les hace hoyitos, más o menos por ahí. Apachurramos con estos dedos y hacemos, digamos que estamos empujando esto hacia el frente, así que su boca va a ir más hacia adelante y se va a hacer las burbujas. Una de las que nos meten problemas, que es la respiración, y lo que hacemos es que tratamos de aventar aire y hacemos, no me sale. Ay, ya hasta se me resecó la garganta de tanto aire que aventé. No está bien que lo hagan así, recuerden, no estamos aventando aire. Más, la mejor manera de que te salga no es tomando aire, no. Lo mejor que puedes hacer es con el aire que tienes para hablar, el aire que tienes ahí, inténtalo. Ok, miren, voy a respirar y voy a sacar mi aire. Ahí estoy con el aire necesario. Ok, es más fácil mientras menos aire tienes. También interesante, traten de mojar sus labios. Eso les va a ayudar a que los labios se muevan mejor. Si los traen muy secos, se les va a complicar más.